Hemos iniciado, justamente como decías, ya en esta época invernal un poco rara, pero con una necesidad que tienen nuestros chicos. Vos sabés que cuando inician las quimio, principalmente en la primera etapa del tratamiento, se produce la caída del cabello, que, bueno, para que la gente conozca, eso se llama alopecia, la caída del cabello de los chicos. Y bueno, ante esta situación, esto afecta anímicamente a nuestros niños porque es duro para ellos verse en el espejo con estos cambios, ¿no? Una de las consecuencias de las quimioterapias. Y bueno, ante esta situación, hemos emprendido esta campaña donde estamos pidiendo a la gente que nos colabore con gorritos, pueden ser de lana o de tela polar también. Pueden ser tejidas ya sea a crochet o a dos agujas, como te decía, también pueden estar confeccionadas en tela polar, que también es suave, abriga, porque la idea, obviamente, además de abrigarlos, es hacer que ellos se sientan bien, se sientan mejor. Y bueno, también pueden ser tejidos con lana bebé o acrílica. Lo importante es que no tengan por ahí muchos agujeritos, ¿sí? Porque como te digo, buscamos también que sean abrigadas. Bueno, ahora por esta situación de que hemos vuelto a fase 1, estamos pidiendo a la gente que una vez que se levante las medidas, las acerquen a la fundación que está ubicada en calle Goyechea, esquina Florida del barrio Villa San Martín. Para que se ubique la gente, la calle Goyechea es donde está la escuela o la iglesia y la calle Florida es donde está el club. Así que estamos en toda la esquina. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19.